Derecho al Piso de Radio Rebelde. Son las 10:02 de la mañana y tenemos la posibilidad de hablar con José Schulman, secretario nacional de la Liga por los Derechos Humanos. También hay que decir que es ex detenido, desaparecido. Recién hablábamos con la gente del Atlético con respecto a lo que está pasando en el centro de detención, que casualidad el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta paró las obras que se necesitaban ahí. Digo, y podemos decir que hay conato de golpe en la Argentina. José, por favor, ubícame tiempo y espacio. ¿Qué tal? Buen día. Creo que, bueno, yo no lo calificaría como conato de golpe. Diría que se han incrementado las luchas políticas de una manera enorme a caballo de las crisis que se expresan en la Argentina, ¿no? Entonces, que está claro que la derecha tiene acumulaciones históricas muy fuertes, y uno de los problemas que más me preocupa es que una y otra vez el movimiento popular, los gobiernos, los partidos que se agrupan en frente de todos tienden a subestimar los peligros, ¿no? Decir alegremente que los policías bonaerenses son trabajadores que están pasando por problemas económicos, bueno, es bastante ingenuo si fueran ingenuos, o bastante estúpidos si no son ingenuos, ¿no? Nosotros no podemos ignorar, y lo hemos dicho a partir del asesinato de Facundo Astudillo Castro y de Lucas Verón, que son los más notorios de los últimos, que en la bonaerense anida una cultura represora de larga data que se recontrapotenció con el macrismo, y que la política del gobierno de Kicillof Berni es una política equivocada, es una política totalmente equivocada. O sea, toda la política se basó en negociar con la bonaerense ciertas reglas a cambio de darle más y más autonomía y respaldar sus políticas represoras, pensando, soñando o creyendo que les garantizaban ciertas condiciones. Bueno, la verdad que me llama la atención, ¿no? Es una política que se experimenta desde 1984 para acá, desde el fin de la dictadura militar, una y otra vez con el mismo resultado, ¿no? Es decir, como diría Einstein, si uno hace exactamente lo mismo, ¿por qué razón va a tener otro resultado? El resultado es, José, que... Déjame meterte con respecto al resultado, porque me parece interesante, además porque los organismos de derechos humanos tienen una larga experiencia denunciando lo que pasó, pero no desde el pasado, sino que en su momento, en el presente, fue un actor central en la lucha por los derechos humanos. Hoy hay un desafío, y es ¿qué hacemos con las fuerzas de seguridad, José? ¿Hay un plan, hay un proyecto? ¿Qué se hace con la bonaerense? Porque la verdad que yo no tengo dudas que Axel Kicillof está hacemos una línea, está de este lado de la vida. Yo no tengo dudas de él. Ahora, ¿qué se hace? Eso en el plano subjetivo, Julián, en el plano de la voluntad. En la política no alcanza con la buena voluntad o las buenas intenciones. En principio uno no tiene por qué dudar de las buenas intenciones de nadie, y menos de quien ha proclamado en discursos sus ideas. El problema es que en la política vale lo que uno hace. ¿Cuál fue el error primero de Kicillof? Designarlo a Berni. Berni no es un dirigente político que vaya a la bonaerense, sino es un hombre de la bonaerense que pasa a jugar en el gabinete de Kicillof. Eso fue muy claro todo el tiempo, porque Berni se asumió como el legitimador de la policía, y si dudas de mí, agarrá el último video, tiene menos de 7 días, y aparece otra vez con las armas en la mano, haciendo piruetas,
legitimando ese tipo de acciones. Entonces, primer error fue eso. Lo que debería haber hecho es poner un ministro de seguridad político, democrático. Bernie no es democrático, fue golpista, recuerden ustedes, que se alzó contra los gobiernos constitucionales, con los caras pintadas. Un hombre que no sea punitivista. ¿Eh? Perdón. No tenía bien claro ese dato, que él había sido parte de los alzamientos carapintadas. Sí. Fue cara pintada. Es cara pintada, no creo que fue. Es cara pintada. Un hombre que tenga claro de que había que frenar el gatillo fácil, la cultura represora, todas esas cuestiones. Entonces, primera cuestión que se puede hacer es poner un ministro de seguridad que sea un hombre de peso político, fuerte, con convicciones democráticas y firme. Segunda cuestión es pasar a modificar todos los protocolos y reglamentos que facilitan la autonomía de la bonaerense y actuar con una fuerza legal muy grande. El uso de las armas y los bienes del Estado para ejercer una protesta de una organización no autorizada es un delito. Entonces, resulta que cuando las personas muertas de hambre y cagadas de frío se meten a un agujero para a ver si pueden hacer un toldito, es delito y se carga y el presidente dice que va a ser implacable con el Código Penal. Bueno, ¿por qué no son implacables con el Código Penal, con los policías? Esos signos de debilidad que son signos de debilidad y al mismo tiempo esconden una estrategia que es la misma estrategia que usó el gobierno con Vicentín o que usó el gobierno con el PRO de la ciudad de Buenos Aires, que es buscar acuerdos con la derecha, ¿no? Eso es imposible, sencillamente porque la derecha no quiere acuerdos y toda negociación será utilizada por ella. ¿Se puede frenar la indisciplina en la bonaerense? Yo creo que se puede, sobre todo porque por ahora todo indica que el gobierno nacional conserva una conducción efectiva de las fuerzas federales y nada indica que el ejército se niegue a cumplir orden. Entonces, no estamos en una situación golpista, es una rebelión que busca, a ver, ya que nombré cara pintada, tiene algo de lo de los cara pintada, no, ustedes son muy jóvenes, pero los cara pintadas fueron unos militares que en 1987 salieron, no porque pensaban tomar el poder, lo que querían era impedir los juicios y lo lograron, ¿no? Es decir, presionaron, Alfonsín negoció, de algún modo no hubo golpe, pero se frenaron los juicios por delito de lesa humanidad y tuvimos que esperar 13 años para abrirlo de vuelta, que fue más o menos por el 2000. Algo así están buscando estos policías, que no son ningunos niños, ni tampoco son trabajadores precarios, como escuché hablar a muchos y muchas, que la verdad que un poquito de sociología no vendría mal. El Estado no es una entelequia. En la Argentina el Estado no es una entelequia. La bonaerense no es una entelequia. La bonaerense es hija de Checolás, uno de los principales jefes del plan de exterminio de la dictadura, y esa marca no ha sido superada, tiene un molde muy fuerte de la dictadura. Sí, sí. No viene el nombre. Y todo lo que sabemos de los 40 años después que siguieron haciendo esas cosas. Perdón. No, decías algo, no te escuché. No venimos con respuesta. Sí, Juan Guarda. Buenas tardes, te saluda. Te quería hacer una pregunta, algo que escuchamos mucho, fundamentalmente en la cobertura mediática de esta crisis, es que no hay interlocutores claros con los cuales negociar por parte del gobierno, y tal vez desde algún tipo de sentido común se trata de instalar la idea de los sindicatos policiales. Nosotros vemos por ahí muy
claro en Estados Unidos, en donde los sindicatos son uno de los grandes actores que entorpecen la investigación de la violencia policial. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de instalar un tema así en la Argentina? Los sindicatos policiales van a expresar la cultura dominante en la policía. En la Argentina, la cultura dominante en los policías es reaccionaria, negacionista, patriarcal, represora. No hay muchas experiencias de sindicatos policiales, la única que conozco es en España, en el Reino de España, y el sindicato, cada vez que los compañeros han denunciado torturas, el sindicato ha sido el principal defensor de los torturadores. La reorganización del aparato de Estado, por supuesto, que es un tema muy complejo, no hay nada que negociar, porque es una rebelión ilegal, es una acción ilegal. No entiendo con quién o qué quieren negociar. No, lo que tienen que restablecer es la disciplina. El gobernador le debe ordenar al ministro que ordene la fuerza, y si el jefe no cumple, lo debe reemplazar hasta encontrar uno que cumpla. Eso es restablecer el mando de un gobierno democrático. Cualquier otra cuestión es ceder derechos que no está autorizado a ceder, porque nadie lo autorizó a Kicillof a ceder los derechos constitucionales del gobernador. No, yo no vi que cuando nos convocaran a votar nos dijeran que cuando Kicillof quiera iba a regalar los atributos constitucionales. ¿Dónde está eso? Él está, tiene un mando, un mandato popular que es de resolver los problemas populares, y en este caso el mandato es muy claro, él tiene que disciplinar esa fuerza rápidamente, porque cada hora que pasa efectivamente se produce una erosión institucional que por supuesto está articulada con la derecha política, con la derecha comunicacional, con la derecha económica. Yo insisto, es que si uno no comprende el fenómeno jamás lo va a poder resolver, es así de sencillo. Si siguen pensando que el PRO es el aliado para salir de la pandemia, bueno, ahí está la madre del borrego, está el problema, no entender en qué país estamos. Yo escuché todo este tiempo que nos decían qué vivo que somos, que ahora estamos ganando los votos de la derecha con Bernie y la Bonaerense. No. Bueno, ese es un... Perdóname que te interrumpa, José, porque además de tu rol, además de tu historia... quiero sacar el José más político, digamos, que nunca no dejó de estar, digo, en esta charla. Pero, Fede, quiero hacerte una pregunta justamente con respecto a esto. Sí, digamos, por cómo se viene comportando la derecha, que es la misma de siempre, ¿no? Más allá de que algunos comunicadores como José Nathanson piensen otra cosa, pero es la misma de siempre y viene recargada, parece. ¿Cómo se desarticula la derecha, atento a todo lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu visión al respecto? En la Argentina hay un conflicto económico, social y político, y ese conflicto se debe encarar en todas las perspectivas y en todas las dimensiones, ¿no? ¿Cómo derrotamos al macrismo o a Macri? ¿Porque pusimos un voto en una urna? No, porque hubo muchísimas acciones. Hubo acciones judiciales, culturales, iniciativas de articulación, acciones en la calle, marchas, hubo resistencia cuando la policía agredió el 17 de diciembre del 2017, creo, ¿no? Los años pasan rápido. A la derecha se la derrota con un plan integral de política, y el gran problema es que el gobierno ha decidido no enfrentar a la derecha y ha logrado disciplinar a una buena parte del movimiento popular. Ese es el problema. Digo, me parece que entre nosotros no tiene sentido venir a decir que la derecha es mala. Hace 50 años que lo digo. Entonces, pero para, hemos dicho que la derecha es genocida, terrorista, digo, entonces, una parte del discurso entre nosotros no tiene sentido. Lo que hay que discutir es cómo enfrentamos a la derecha, y de eso no se discute.
De eso no se discute, no se habla. Y hay una parte del movimiento social que practica la obsecuencia. A mí la verdad es que sean obsecuentes no me importa un comino, porque es su vida. El problema es que nos están cagando a todos. Ese es el tema. Porque si la obsecuencia afectara a los obsecuentes, sí, que se jodan. El problema es que están cagando al pueblo argentino. Ese es el tema. ¿Cuántos obsecuentes en lugares importantes? Pero, José, pará, quiero darle una derecha, la izquierda al gobierno. Hace dos semanas le metió un DNU que afecta directamente al jefe de la mafia, que es Clarín. Que no solamente un medio, sino que es una de las empresas más importantes de la Argentina. Congelando los aumentos que iban a venir. Y también tenés al gobierno llevando adelante este impuesto por única vez a las principales fortunas. Eso no fue no es que se quedó a mitad de camino, no es que no quiere dar esa batalla. Pongámosle que son importantes, ¿qué es lo que debería haber hecho el gobierno? Convocar a la fuerza política que lo sustenta frente de todos a una reunión plenaria. Debería haber impulsado, o no el gobierno, los dirigentes que se identifican con el gobierno. Acá hay un problema, que hay decenas y decenas y decenas de dirigentes sociales que han asumido funciones de gobierno y que han debilitado el movimiento popular, como si la experiencia de Brasil y Bolivia no hubiera existido. Se sigue cometiendo el mismo error de creer que todo depende de cuántos concejales tenés, ¿no? No sé qué hacen los concejales de la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que no sirve para un carajo. Lo que yo me hubiera gustado que todo eso estuvieran en el movimiento popular, ahora convocando una movilización, si se puede, mediática, lo que sea. No, el problema no, todavía no llegamos a discutir si vamos o no vamos a la calle, que será una discusión, porque lo único que falta es que si hay un golpe de Estado y avanzan los tanques, nosotros hagamos resistencia con Zoom. Bueno, un poco de realismo, ¿no? Todavía esa situación no está, y digo, cuando te digo todavía es porque no discuto temas abstractos, eso no lo discuto. Pero nada, el gobierno cada vez que toma una medida popular no produjo ningún acto de respaldo popular. Y eso no es tanto responsabilidad de Fernández, es responsabilidad de los dirigentes de la CTA, de la CGT, de muchos dirigentes de organismos de derechos humanos. Acá creer que la política es mirar la realidad por página 12 y opinar con un Twitter es suicida. Y lo repito, la verdad que a mí, que hagan lo que quieran, que quiera hacerlo. El tema es que después de la experiencia del golpe de Estado en Bolivia, del golpe de Estado en Brasil, después de la experiencia que estamos viviendo en América Latina, lo que sabemos es que los avances de la derecha no son hacia los espacios institucionales solamente, ni principalmente, sino que son hacia el pueblo, hacia las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras, hacia las conquistas históricas, ¿no? Hay una frase que me la habrá escuchado 100 millones de veces de Walter Benjamin sobre los temas de memoria, que él decía, si perdemos, hasta nuestros muertos están en peligro. Y si alguien se reía de esa frase, fíjense, todavía ni perdimos ni por casualidad estamos ganando, y el ejército se atreve a reivindicar a los asesinos del operativo Independencia. Entonces, imagínate si se abre paso una fuerza de derecha, lo que va a pasar con, vos nombraste los espacios de memoria, bueno, los espacios de memoria y nuestra historia, nuestra memoria, nuestros compañeros pasarán a ser delincuentes, terroristas, como eran nombrados en la época. Entonces, en política estamos en un momento muy complicado, pero no porque la derecha sea mala, porque eso es como siempre fue mala. Claro. Y es la misma derecha, bueno, todas esas cosas que ya se dijeron. El problema es que el movimiento popular está como estupefacto. Entiendo, está conmovido por la pandemia, por una pandemia que pareciera que no la detiene nada. Está, bueno, conmovido o sometido a una dinámica de acuerdos al interior del gobierno que nadie conoce, nadie sabe quién negocia, qué se negocia con Massa,
Hace 4 meses que hay 800 teorías de quién lo puso a Berni. Bueno, a mí me importa un comino quién lo puso a Berni, porque, de nuevo, ¿no? Yo no lo conozco a Kicillof, no hablé nunca en mi vida, no tengo nada contra él, y más bien lo que leí de él, todo es bueno. Pero en política vale lo que uno hace. El que lo designó a Berni fue Kicillof. Ahora nos preguntan, ¿no? ¿No habremos hecho demasiado lío con Facundo Astudillo Castro? Me dijeron ayer. No, al revés. Si el gobierno hubiera tenido cojones, si el gobierno hubiera tenido voluntad de democratizar, al momento que se establece la identidad de Facundo Castro, le pide la renuncia a Berni en razones preventivas para que se investigue, interviene la policía bonaerense y tiene la iniciativa. El problema es que si la iniciativa la tienen los otros, claro que todo es más difícil. Todos tener un partido de fútbol, ¿no? Del impuesto a la ganancia, y yo creo en profundidad que esta es la respuesta de la bonaerense a la investigación que se viene por el asesinato de Facundo Astudillo Castro, porque ese asesinato, hay sobradas razones para pensar que fue la bonaerense, hay sobradas razones para pensar que hubo un mecanismo de respaldo institucional, y yo no sé si hubiera una investigación a fondo hasta donde llega, porque la madre de Facundo dice que cuando Berni la saludó le dijo, señora, mi más sentido pésame, prácticamente. Entonces, ella dice, y hasta ahora lo que dijo Cristina Castro ha sido globalmente, rigurosamente cierto, de que Berni, cuando va a visitarla, cuando visita a los policías, ya tiene toda la verdad y la oculta. Bueno, no estoy diciendo que eso sea exactamente cierto, pero un gobierno democrático debe proceder como corresponde, ante la menor sospecha de que un ministro haya encubierto un crimen de un militante popular. Bueno, esas dudas son las que traen estos problemas. No. La idea subyace de que se puede negociar con la derecha fascista. Es una vieja idea equivocada, ¿no? Bueno, mira, será que te están escuchando. Hoy ya están diciendo que hay mesa de diálogo con la bonaerense que está ahí apostada y sigue reclamando supuestamente solo por un aumento de salario, que podemos entender que tiene un sentido, pero no hay que perder la vista política de qué representa esto. José, te despedimos, gracias, y la vamos a seguir en función también de lo que pueda seguir pasando. Me interesa mucho tu opinión, sí, y tu mirada. No, la situación es realmente difícil, pero la apelación nuestra no es a ver... No tiene, en verdad no tiene gran importancia si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo en calificar a fulano mengano. Yo lo que pido es que el Movimiento Popular reaccione a defender los espacios democráticos, a defender el gobierno constitucional de la provincia de Buenos Aires, pero para defenderlo hay que exigir cambios, políticas ofensivas. No es jurando amor eterno a Kicillof que se lo defiende. Acá hay que salir a decir que hay que disciplinar a la bonaerense, que hay que poner orden, que hay que poner una cabeza, un mando civil, democrático, comprometido con los derechos humanos y la democracia, frente al Ministerio de Seguridad. Berni no da ninguna de esas características. A ver, toda la defensa que escucho de Berni, ninguna pasa porque sea ni democrático, ni defensor de derechos humanos, sino más bien todo lo contrario. Entonces, no importa que me puteen o que digan lo que quieran, lo que se necesita es reaccionar, no mirar la escena de deterioro político de la Argentina acelerado como si fuéramos espectadores de un Zoom. Esto no es un Zoom, esta es la vida, muchachos, y acá, José, se está jugando muchísimo. Ese es el tema. Muchas gracias, como siempre, José, un abrazo enorme.